Y representantes del gobierno de Estados Unidos se reunieron con las autoridades del gobierno de Ecuador para encontrar soluciones en temas como la seguridad, migración y tratados de comercio internacional. El Palacio de Carondelet fue el escenario para la reunión entre una comitiva de autoridades de alto nivel de los Estados Unidos con representantes del gobierno de Ecuador para tratar temas de cooperación como la seguridad, debido a la crisis en esta materia en el país. El encuentro se desarrolló a puerta cerrada y duró cerca de 1 hora y 30 minutos. Al salir de la reunión, la canciller Gabriela Sommerfeld resumió los acuerdos que se concretaron y afirmó que el país norteamericano reafirma sus lazos con el Ejecutivo. De estas altas autoridades en el Ecuador es una señal política potente y concreta de respaldo de Estados Unidos a la gestión del presidente Daniel Noboa en el conflicto armado no internacional contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Además de seguridad, también se abordaron otras aristas, como el control de la migración irregular, debido al incremento de ecuatorianos que ingresan hacia los Estados Unidos de forma ilegal. La canciller aseguró que están explorando soluciones concretas para mitigar esta problemática social. Hemos acordado trabajar para lograr una migración ordenada, segura, regular. Ecuador ha manifestado a Estados Unidos la necesidad de explorar soluciones concretas a la situación de nuestros migrantes y seguimos trabajando en el acuerdo para lograr un TPS para nuestros migrantes. La delegación de los Estados Unidos está presidida por... La delegación de los Estados Unidos estuvo presidida por Christopher Dodd, asesor presidencial especial para las Américas. Dodd arribó junto a la general del Ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, Christopher Lambert, y oficiales civiles y militares. Este encuentro fue etiquetado por el gobierno central como exitoso. Laura Sánchez, Telerama Noticias.